Reunidos en sesión solemne, bayameses destacados en todas las esferas del quehacer humano, directivos políticos y gubernamentales y delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular rindieron honores a la ciudad de Bayamo en sus 505 cumpleaños. La reunión estuvo presidida por la bandera que llevara Carlos Manuel de Céspedes a la lucha libertaria y una reproducción facsimilar de la versión original del himno de Bayamo que se atesora en el Museo Nacional de la Música. En el Teatro Bayamo se volvieron a disfrutar hoy las palabras del doctor Eusebio Leal Spengler, en la que destaca el rol de la cuna de la nacionalidad cubana en el devenir histórico de la nación. Aquí se reconoció la entrega de médicos, maestros, combatientes, artistas, campesinos e intelectuales que dedican sus vidas al desarrollo sociocultural y económico de la capital granmense. En tanto, el vicepresidente del gobierno bayamés, Raidier Bernal, ofreció una panorámica de los avances de la otrora villa de San Salvador de Bayamo. Antes de concluir la sesión solemne, Ludín Fonseca García, historiador de la ciudad, instó a continuar enalteciendo la gloriosa historia construida durante 5 siglos por hombres y mujeres que han poblado este espacio geográfico. En Granma, Yaquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.